Hi everyone, good evening. Good evening, guys. Thanks a lot for joining. And I'm so sorry about the delay. Mauricio, good evening. I saw Carlos there. Kevin, thanks a lot. Jocelyn, good evening. Darwin, Mayra's here. Dolores, who I see. Rachel, Hilda, Hector. Amazing. Wendy, good evening. Jocelyn, hello. Great to have you guys. I'm sorry, las disculpas por la tardanza here, but I'm just like joining from another class, right? Pero me alegra enormemente verlos. I'm so happy to see you. I'm so happy. Good morning, Mr. Sarceño. Hi. Hi, Claudia. Good evening. Great to have you today. David, good evening. Let me see. I see more people joining, which is beautiful. So, guys, me alegra verlos muy activos. I was like, revisando rapidito el grupo, and thanks a lot también por ayudarse, colaborarse con el uso de la plataforma donde encontrar la información, which is just fine. Hi, Jose, good evening. Thanks a lot for joining. Creo que algunos tienen algunas dificultades con uno o dos ejercicios en cuanto a la forma, cómo la plataforma está evaluando, and algún ejercicio no se los está tomando bien, le falta alguna letra. Vamos al finalizar la clase de ahora a revisar esos detallitos, ¿ok? Ya que son a veces formato, a veces se nos olvida poner el punto final, se nos olvida poner mayúscula al inicio, y por eso su oración está bien, su respuesta está bien, pero la plataforma les da como algún errorcito por ahí. Así que vamos a tomarnos un par de minutos al finalizar, para que ya estemos ready. So, Marvin, good evening. Me alegra verlos por acá, guys. Catherine, good evening. I see Harin, so good evening. Let me see. Mayra is coming. And yeah, I think we're good. All right, guys, ¿cómo se sienten? How do you feel? Are we ready? Can we get started? ¿Listos para iniciar? ¿Han estado revisando la plataforma? ¿Han estado viendo los videos? ¿Los han encontrado fáciles? ¿Hicieron la tarea? Teníamos una tarea por ahí, right, de vocabulario solamente, que era aprendernos palabras positivas, palabras negativas que nos describan. También un par de empleos. Todo va a ir sumando, todo nos va a ir agregando poquito a poquito, especialmente porque el día de ahora vamos a trabajar el tema 2, que son posesivos, y vamos a empezar también un poquito con la parte de spelling. So, nos van a ayudar todos los adjetivos que ustedes trajeron para poder irlo practicando. Guys, to start, ¿tienen buena memoria? Are you good at memorizing? Yes. Yes, nice. Yes. Wow, nice, okay. So let's get started then. So I have a little exercise for you. Tengo un ejercicio por acá that actually nos va a ayudar bastante con eso. It's gonna be helping us. Deme un segundo. Let me just show you here. And okay. Give me one sec. Can you see my presentation? Yes, right? Yes. Okay. Chicos, todos me escuchan. Can you listen to me? ¿Me escuchan bien? Am I breaking? Yeah. ¿Me quiebro? ¿Se me quiebra la voz? No. No, no se escucha bien. No, de hecho. Solo a veces. Se escucha bien, se escucha bien. Okay, cool. Gracias. Permítanme. Mayra dice que no me escucha. Mayra. Mayra tiene apagado el micrófono, permíteme. Mayra no ha conectado el micrófono. Permítame un segundo, chicos, solo... okay, sí, Darwin, si se le está cortando, apague la cámara un momento, probemos con la cámara apagada y veamos, muchas veces la cámara nos
como que nos toma mucha más banda ancha, entonces por eso a veces se escucha también cortado. Ok. So, ok, permítame, solo necesito confirmar que Mayra ya haya conectado el micrófono y a ver, Mónica también no me lo ha conectado. Jocelyn. ¿Mayra está por acá? No, ya está conectado. Mayra, ¿me logra escuchar? Can you hear me? Hola, Elvira, hola, hola. Ya estoy. Okay. Okay, nice, nice. Gracias, sí, ahorita logro ver. Okay, great, great, that's amazing. Okay, guys, so vamos a dar inicio. Let's get started. So como siempre lo hacemos, guys, as we always, always do, participemos activamente. Si tienen dudas, háganlas, no se queden con ellas. Si vamos a los grupos, siempre colabórense, right? Ayúdense, guys, que esa es la idea de inglés. Socializar, aprender, pero también compartirle a mi compañero lo que yo ya sé. So let's get started. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de ahora es un poquito de memoria y pronunciación. Parte de la tarea era de memorizar algunos empleos y tenemos acá un par de ejemplos. So we do have a couple of examples. Antes de iniciar, repitan conmigo, guys. Vamos a ir practicando one by one. So, ese se pronuncia accountant. Repitan conmigo, please. Accountant. Actor. Actor. Factory worker. Factory worker. Architect. Architect. Electrician. Electrician. Engineer. 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 Astronomer. Astronomer. Baker. Baker. Farmer. Farmer. Okay, very good. Okay, guys, now, very nice, very nice. Now, les voy a dar 30 segundos. I'll give you 30 seconds. No le tomen captura, no lo escriban, okay? Tienen 30 segundos, guys, para memorizar lo que está acá. En ese orden, right? No lo escriban ni le tomen captura. Sé que no se puede hacer trampa, pero la idea es no hacerla, okay? So, you got 30 seconds. Architect, electrician. Hello. Hi there. Good evening. Hi, Jonathan. Hi. Thanks a lot for joining. Hi, Lorena. Good evening. Brenda, good evening. Okay, guys, let's get started. Okay, no importa si se los aprendieron o no todos. Okay, la idea es, you know, participar, okay? So, tenemos 9 jobs. Hi, dígame. Acabo de entrar, ya hace rato empezó la clase. No, hace unos 10 minutos nada más. So no worries, estamos en la actividad inicial. Vaya. Okay, guys. So, and para los que acaban de ingresar, no worries. Estamos solamente haciendo un breve repaso de algunos empleos.
les pedí que se memorizaran en 30 segundos los que están acá. So, vamos a practicar un poquito la parte de su memoria, right? So, guys, una vez más, repitámoslos, please. So, accountant, repitan conmigo, accountant. Factory worker. Electrician, engineer, astronomer, baker, farmer. Okay, very good. Now, tell me, what is this? Astronomer. Very good. What about this one, guys? What was this? Engineer. Farmer. Exactly. So very good job. Very, very nice. So those are the most common jobs that we have. Okay. Now, vamos a solamente revisar un par de expresiones que vamos a estar practicando. Las vimos en la clase anterior, pero por si acaso no pudimos estar, let me just go over here. Vamos a utilizar la primera expresión, how do you say in English, cuando la palabra está en español. How do you say enfermero in English? How do you say electricista in English? How do you say plomero in English? So guys, repitan conmigo, how do you say? How do you say? Y por ahí escríbanle en el cuaderno, right? ¿Cómo se dice en inglés? How do you say? La palabra debe de estar en español. The second word es un poquito lo que vamos a practicar ahora. How do you spell? How do you spell? Me pide que me la deletree. For example, acabamos de ver la palabra farmer, pero ya se me olvidó cómo se escribe. So teacher, how do you spell farmer? Me está pidiendo que se la deletree. Teacher, ¿cómo se deletrea su nombre? How do you spell your name? ¿Cómo se deletrea su apellido? How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea? I don't know, vet, for example. So, me pide que lo deletree. So, guys, repitan conmigo. How do you spell? How do you spell? There we go. So, how do you say? ¿Cómo se dice? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? All right. Y vamos con la tercera. What does it mean? Now, con esta palabra, con esta expresión, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Se las voy a escribir en la parte de abajo. Porque hay otra expresión que usamos también que es bien común, que es what is the meaning of. Now, one more time. There are two different ways to ask this. What does it mean? Pero cuando ya me dijo la palabra y yo no entendí, right? If I ask you, for example, Hilda, hungry? Y Hilda es como, ¿qué dijo? ¿Qué significa? Entonces ya sé cuál es la palabra, solo pregunto, what does it mean? ¿Qué es eso, right? What does it mean? Pero si no sé una palabra en específico, yo sí la puedo decir acá. What is the meaning of? So, si les digo hungry, for example, ¿pero qué es eso? Y usted viene y pregunta, what is the meaning of hungry? So, la palabra acá está en inglés. Yo la quiero en español. So, what is the meaning of hungry? Acabamos de ver, por ejemplo, la palabra electrician. What is the meaning of electrician?
What is the meaning of accountant? What is the meaning of? So, one more time. What does it mean? ¿Qué significa? Or what is the meaning of? ¿Qué significa? Es lo mismo. Estoy preguntando lo mismo, pero yo lo, de forma diferente. All right? Yes, Claudia, dígame. Le veo la mano arriba, pero no sé si por accidente or you have a question. Sí, teacher, que alguien está tratando de ingresar, dice, en el WhatsApp del grupo. Voy, permítame. Sigo sin poder entrar. Pero no sé por qué no le permite. No. ¿A todos les pidió el código, guys? Sí, sí. ¿Les pide código para ingreso, verdad que no? No, no. Solo el correo. A mí sí me solicitó el código. A mí me solicitó código. El nombre, no el código. Sí. En teoría no, no pide código. Ok. Pide el ID y la contraseña. ¿Le pidió el ID? Sí, a mí también. Okay. A mí well, solamente correo. Well, guys, final. Yo les recomiendo que al momento de entrar, ahorita que ya están dentro, ustedes se registren dentro de su correo, right, que es mucho más fácil. Dejen la sesión de Zoom abierta y de esa forma solamente ingresen entrando con el correo. No les va a pedir ni contraseña ni ID. Pero si han descargado Zoom, ingresen a su correo y déjenlo abierto. Es mucho más fácil. Yo solamente le doy ya clic y pues ya no me pide nada más. Creo que algo así es lo que le pasa a la compañera. Okay. Gracias, Miss. Permítanme un segundo. Yo lo más fui para el correo y ahí estaba ya, porque yo me registré y no me aparecía, que todavía estaba la clase. Me fui al correo y ahí estaba ya. Permítanme. Hi everyone. In this class. Ok, well, mientras la compañera logra entrar, terminamos con esta parte de las expressions y luego, you know, I'm gonna like take care of her. So, tenemos esta parte que dice, estamos en what does it mean, right? O en what is the meaning of, que ambas significan exactamente lo mismo. Las últimas dos que tenemos son más que todo para interacción. So we have, can you repeat a teacher or can you repeat? So, puede repetir, right? Can you repeat? And I have a question. So, vamos a evitar, teacher, tengo una pregunta. Teacher, ¿qué es eso? Teacher, ¿qué significa? Ya no vamos a utilizar esas expresiones, sino vamos a intentar ir utilizando estas nuevas poco a poco. So, tenemos... okay, so we have this one. Una vez más, solo repitamos las, please. How do you say in English? How do you say in English? How do you spell? How do you spell? How do you spell? What does it mean? What does it mean? What is the meaning of? Can you repeat it? Can you repeat it? I have a question. I have a question. Así suavecito. Question. I have a question. Okay. There we go. So, poco a poco vamos a ir, se va a hacer más fácil, right? Más común, lo practicamos todos los días and va a ser mucho más fácil with the time. Now, ahora sí, guys, let's get started with the topic for today. Vamos a practicar today dos cositas. We're going to be practicing two things. The first one es un poquito del alfabeto, right? Y la segunda es un poquito de los posesivos. So, talking about the alphabet, yo sé que todos... se recuerdan quizás de la canción de A, B, C, D, E, F, G, que la pueden encontrar en diferentes canales. No la vamos a cantar. We're not gonna be singing it. Pero vamos a practicarla de una sola vez, ¿ok?
And más que aprenderme cómo, cuál es el sonido o la canción, me interesa que sepamos deletrear apropiadamente su nombre, su apellido, el nombre de su mamá, el nombre de su hermano, and family things, y las palabras más fáciles que podamos ir agregando a nuestro vocabulario. So, primero, guys, les voy a pedir que en su cuaderno me escriban el alfabeto y les explico por qué. Al escribir el alfabeto, por favor, dejen espacio entre cada letra para que podamos escribir cómo se pronuncia. De tal manera que cuando usted vaya a estudiar, ahí tenga la referencia y sea más fácil poder recordar cómo se pronuncia también. Cómo se escucha, cómo se pronuncia. So, hagámoslo, si tienen suficiente espacio, como esto quizás, para, por ejemplo, le voy a cerrar el micrófono un momento. So, for example, en el caso de la letra A, yo le puedo escribir a la par de la letra cómo es que el sonido va, right? Y se va a hacer más fácil luego poder estudiar. So, for example, the first one is A. La última letra que tenemos acá, for example, is Y. ¿Qué voy a hacer? A escribir exactamente como yo la escucho. For example, Y. Yo así la escuché, así la escribo. De tal manera que cuando usted venga y escuche Y, ya tiene la referencia. Si la va a pronunciar, ya tiene la referencia, right? So, les voy a dar un minutito para que terminen escribiendo todo el alfabeto. Y luego vamos a pronunciar, listo. Right? 1 minute, guys. Listo. Are you ready? Ready. Perfect, perfect. Guys, adicionalmente, vamos a practicar dos expresiones. Una de ellas es ready, right? Vamos, se las voy a escribir acá en el chat para que les queden guardaditas, para que ustedes las puedan anotar luego. Vamos a utilizar la palabra done. Vamos a usar la palabra finished. Finished. Ok. Les acabo de escribir tres palabras en el chat. Están ready, done, and finished. Cuando ya terminen, podemos usar cualquiera de las tres. Ready, okay, done, finished. Significa ya estuvo, ya terminé. And, si todavía no han terminado, y nadie asks, oh, did you finish? Are you ready? Me pueden decir todavía no. So you can also tell me, not yet, all right? So not yet, es como lo opuesto, right? Ready, done, finished, ya estuvo. En no yet, todavía no, todavía me falta. So, no yet. No yet. Vamos a irlas utilizando también. So, there we go. Les voy a dar un par de segunditos más para que termine. Finish. Thank you. Finish. Nice. Finish. Nice. Finish. A mí finish. No me parece completo, Miss. Finish. ¿El qué, Miss? Perdón, ¿el que no le parece completo, Miss? Oh, el abecedario, solo para pronunciarlo, solo me parece de la A y de la Y. De ahí lo demás me parece en blanco. Oh, no, Miss, esos eran solo ejemplos. Ahorita se los borro. So, those are just examples de lo que pueden, de cómo pueden ir tomando nota. Ajá, no, it was not that. Ok, guys, yo no se los voy a escribir porque todos lo oímos de forma diferente. Lo que quiero que hagan es que escriban la referencia de la forma más fiel, right, que ustedes puedan. Si escucharon un sonido de tal forma, así escríbanlo. Escriba como usted lo escucha, alright? So, les acabo de apagar el micrófono para que me escuchen. Luego vayan tomando nota. So, luego ustedes ya vamos a practicar juntos, alright? So, se lo voy a repetir primero. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z.
Sorry, guys, creo que me faltaron algunos. So I was missing F, L, and R. So there we go. Dígame, René, tell me. Yo me quedé, me perdí. So, remember, probably no es la primera vez que lo escuchan, solamente tomemos nota de los que se recuerdan, right? The ones that you are able to get. René, veo su mano arriba. Si ustedes ya se lo saben, no es necesario que vayan tomando nota de todo, guys. Solo de lo más importante, right? Si ya se saben el alfabeto, it's okay. That's totally fine. No, creo que fue error. Okay. So. Oh. Okay. Oh, tal vez René tiene otra forma de conectarse. Datos. Hotspot. Otra forma de conectarse. Okay. Okay, guys. Let me repeat it one more time. All right. And remember, la clase queda grabada en caso usted no quiera volver, quiera retomar algunos ejemplos, solo puede hacer perfectamente. Oh, okay. So it goes like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. So, solamente quiero repetir o enfatizar algunos sonidos. For example, C, Z, B, V, A, E, I, and Y. So, just for you to take a look at, all right? Now, guys, ahora sí repitámoslo juntos. Let's try to repeat it together. So, vamos slowly, especialmente porque quiero escuchar los sonidos que tienen vibración. So, this is A, A, B, B, C, C, D. Wait a second, wait a second, wait a second. Okay, este sonido no tiene vibración. So, A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. No hay vibración. Okay. D, E, F. E, F. E, F. E, F. Okay. E, F. G, G, H, 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 H. This one is H, H, I, J, J, K, L, M, N, M, N, O, O, B, Q, Q, R, R, S, T, U, V, V. One more time, B, V, 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 V. Tiene que vibrar el sonido. V. V. W. V. V. W. X. X. Y. 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 C. C. One more time. Z. Z. Okay. Let me mute your microphones and try to repeat it en voz alta. C, Z, B, V, A, E, I. So those are quizás los sonidos más difíciles. Those are the most difficult sounds, especialmente porque los de nosotros no vibran. So B, V, right? And Z, C, sin vibración. For example, mi nombre es Julia. My name is Julia.
So, how do you spell that? Y acabamos de ver la pregunta, ¿cómo lo deletrea? So, the question was, how do you spell? How do you spell your name? Oh, my name is J-U-L-I-A. My last name is Arsenio. So that is Z-A-R-C-E-N-O. So, lo vamos a deletrear como letra por letra, right? So, letter by letter. Guys, do me a favor. Escriban su nombre. Write your full name. Write your full name y escriban. Y les voy a dar un minutito. I'll give you 1 minute para que lo practiquen en voz alta. Su micrófono está apagado, así que no se preocupen. So, practice it out loud. Revisen sus notas. Take a look at your notes. Y ahorita les pregunto, so I'm going to be asking some of you how to spell your name. Tenemos name, tenemos segundo nombre, second name, y tenemos apellido, that is last name. So how do you spell your name? How do you spell your second name? How do you spell your last name? Guys, preguntas, dudas, questions. ¿Estamos bien? Are we good? Good. Okay, perfect. Tienen un minutito. You have a minute. Practíquenlo en voz alta. I have a question, teacher. Tell me, Damaris. En el caso cuando en el apellido lleva doble L, se pronuncia dos veces L. Oh, esa es una muy buena pregunta. Hay dos formas de hacerlo. Puede pronunciar L, y está bien, o puede utilizar la palabra double. Se le acabó de escribir en el chat. Double L, double R, double S, double E. Entonces podemos utilizar E, E, double E. Ambas formas están bien. Guys, si se fijan, no hay ñ. Mi nombre es Arsenio, pero yo lo cambié por una N. Exactly, solo cambiamos por N. That's the one. La CH no existe, la doble L tampoco existe. O la LG that we call no existe. They don't exist. L-E-L-R-A. Carmen, sería lo mismo. No deletreamos la che, tal palabra no existe. Entonces vamos letra por letra. So, siempre vamos letter by letter. Yes, Jonathan, es lo que les mencionaba anteriormente. Al igual que mi apellido es Arsenio. Lleva una ñ. No voy a utilizar la ñ porque no existe. So, yo voy a utilizar la N, que es lo mismo. So, my last name is Z-A-R-C-E-N-O. Usted solo la cambia por una N y eso es todo. So, you just change it. Okay, guys, so let's get started, all right, vamos a practicar eso un poquito más, but quiero que practiquen everything, primer nombre, segundo nombre, apellidos, vamos a agregar el nombre de su mamá, el nombre de la prima, el nombre de todos los que se nos sea posible para que practiquemos. One more time, ¿cómo voy a practicar esto? So, how do you spell? How do you spell your, right? Puedo preguntar el primer nombre, first name.
El segundo nombre, second name. Guys, how do you say apellido? Last name. Yes, very good. How do you spell your last name? Exactly. Pero yo también le puedo pedir que me deletree el nombre de su mamá. How do you spell your... Ay, aquí vamos a agregar más cosas. How do you spell your mother's name? Puedo pedirle que me deletree el nombre de su papá. How do you spell your father's name? Exactly. ¿Cómo le pido que me deletree el nombre de su hermana o hermano? How do you spell your... Sister's name. Very good. Sister's name. Hermano, how do you say hermano? Brother's name. Very good. How do you spell your brother's name? ¿Qué más miembros de su familia se recuerda? Uncle. Ah, how do you spell your uncle's name? Siempre vamos a agregarle uncle's name, right? ¿Qué más? Any other member? Grandfather. Grandfather. Grandma. Grandfather. Okay, so grandma or grandma's name. All right, or grandpa's or grandfather's name. Alguien creo que es... Oh, very good. El nombre de su esposo. How do you spell your husband's name? O si es esposa, how do you say esposa? Wife. Oh, very nice. Exactly, very nice. So, girlfriend, boyfriend's name. Y lo vamos a ir agregando y cambiando. ¿Qué es lo que me está pidiendo? How do you spell? Solo me pide que lo deletree. Remember, es letra por letra, right? So we go letter by letter. How do you spell your first name? Your second name? How do you spell your pet's name? Puedo pedirle que me deletree todo, cualquier palabra que yo quiera, right? La idea es practicarlo. Guys, tomemos nota, please. O le pueden tomar una captura. No es necesario que lo escriban todo, remember. Escriban solo lo que es totalmente nuevo, totalmente diferente. De lo contrario, tenemos otros recursos como tomar capturas, las grabaciones, las clases grabadas. So vamos a ir anotando solo extremadamente lo que es nuevo para ustedes. The only things that are new for you. And ¿ya todos tienen la captura? Is everybody ready? Ready. ¿Con el alfabeto? Do you have any question with the alphabet? Now, are you ready? No. Are you ready? Really. Okay, amazing. Guys, necesito que practiquen. Y para hacerlo, vamos a cambiar ahora un poquito. Vamos a ir a trabajar a algo que se llama los grupos cerrados. No recuerdo si lo hicimos la vez anterior. Somos 32 personas. So, es bien difícil que acá participemos las 32. So, ahorita les creo unos grupos. All right? En los grupos ya no me van a escuchar. You won't listen to me. Pero van a escuchar a los compañeros. Vamos a ir al grupo a practicar, a quitarnos la pena, a quitarnos el miedo y a practicar el alfabeto. Si a alguien le cuesta, revise su cuaderno y revise la pronunciación de cada letra. Ayúdense, guys. Help each other. Si realmente no le encuentran ni pies ni cabeza, en el grupo les va a aparecer un botón que dice ayuda. Denle clic. Y es como si me están llamando, right? Como si dicen, teacher, venga aquí. So, I will be there, all right? So, ¿ya no me van a escuchar? Si están en la computadora, les va a aparecer, únanse al grupo. Si está en el teléfono, también le dice, ha sido invitado a una sesión corta, una sesión pequeña, creo que dice. Démosle clic y eso es todo. Y nos vamos a practicar. Tienen 5 minutos. You have 5 minutes to practice. Vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go. There we go. There we go, there we go. Very nice. Okay. Okay. Very good, very good. Guys, Jocelyn, Catherine, Daniela, Rachel, Mary, Wendy, girls, me indican si tienen dificultades entrando. Wendy, Daniela. ¿Ya lograron entrar? Are you able to get there? Hi guys, hello, hello. So guys, empiécense a preguntar. So, acá todos nos da pena, acá todos nos da miedo. So usted pregunte, Jocelyn, how do you spell your second name? How do you spell your last name? So guys, acá todos, you know, pregúntense.
tienen las preguntitas por ahí a los que les tomaron captura. So, Jonathan, how do you spell your mother's name? Sir Hector, how do you spell your brother's name? Vamos, chicos, let's ask each other. Pregúntense, tienen solo 5 minutos para aprovecharlo. Let's do it. Si no, solo decir tú, solo de letra. Sí, de esta forma es my spell name. Hi guys, welcome. So, la idea es que empecemos a preguntarle. Acá a todos nos da pena, nos da miedo, and va a ser difícil at the beginning, pero la idea es, usted comienza a preguntar, right? Solo lo voy a deletrear, solo eso, right? So, David, how do you spell your last name? Is M-A-R-T-E. I-N-E-C. Oh, very nice. That's a good one. That's a good start. So, lo podemos hacer perfectamente como lo hizo David, de una sola vez. M-A-R. O si quieren decir como mi apellido es. So, podemos también decir my name. Puedo utilizar la expresión Iris, que se las acabo de escribir en el chat. So, Iris, M-A-R, no hay problema. Iris, o de una sola vez comienzo a deletrear, right? So, guys, tienen un tiempo bien corto, así que ask, pregúntense, teacher, ask each other. Yes? Teacher, y cuando ocupamos my spell name, es válido siempre. Not really, porque spell solo me pide que me lo deletree. Ajá, pero en realidad no es necesario. That wouldn't be necessary. Vamos, guys. So, ¿quién pregunta? Who is asking? Hola, voy a deletrear el mío. Oh, wait, para que vayamos practicando de una sola vez con listening, necesito que se pregunten. So, ask each other de las preguntas que tienen ahí. Porque recuerden... ¿Puede ser, how do you spell your first name? Yeah, pero sea quizás más específico para quién, si es para Hilda, para Darwin, para Kevin. So, like, Kevin, how do you spell your second name? Carlos, how do you spell your last name? Mm-hmm. David, how do you spell your name? It is D-A-V-I-D. How do you spell your second name? Can you repeat? Mauricio, how do you spell your second name? It is A G D G A R D O. I'm sorry, can you repeat, please? Okay. E D G A R D O. Very good. One more time. Can you say that again? Can you repeat one more time, please? A D G A R D O. Very nice. Ahora sin ver el cuaderno, please. No, super nice. Okay, guys, continue. Go ahead. Kevin, how do you spell your last name? D E V. Okay, my first last name. G I R C I A
Arcia. ¿Quién más? Ok, voy a continuar yo y mi segundo apellido es Romero. Hi, girls. I'm sorry to interrupt. Ok, la idea es que nos preguntemos, girls, para que practiquemos listening, porque necesitamos entender que me están preguntando también. So, probably, Lorena, ¿alguien le puede preguntar a Lorena? Can anybody ask her? So, de las preguntas que ya estaban armadas, what's your mother's name? What's your sister's name? How do you spell your brother's name? So, para que también Lorena eduque su oído, escuche y nos pueda responder, right? So, anybody? Rachel, Catherine? Pregúntelo, okay. Lorena. Ask her, please. Hi, Lorena. Hello. What is your mother's name? Oh. Okay. My name is mother is V-I-C. T O R C N A. Estaba preguntándome el nombre de mi mother. My mother. Yes. Yes. I'm sorry. Your mother's name is Victorina? Sí. Oh, yes. Got yes, it. Pero. Okay. Yo, my name is mother. Yes. No, that's good. Lo que pasa es que estaba en la mente tomando nota. So I was like, Victoria. Okay, Victorina, nice. All right. So, Lorena, pregúntale a alguien más. Choose somebody else. María. Yeah. Perdón. All right, everybody, thanks so much for coming. Hi. And welcome back. So, permítanme un momento mientras los demás regresan as well. Guys, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? ¿Sí practicaron mucho spelling? ¿Lograron identificar las preguntas? Did you identify the questions? ¿Lograron responder? Yes. Yeah, was it easy? ¿Estuvo fácil o difícil? Easy or difficult? Difficult. Easy. Difficult. Okay, why? ¿Por qué es lo difícil? What was the difficult part? Difficult. Why? Easy. Dígame qué fue la parte difícil. No sé, Miss, ¿cómo se dice tímido en inglés? ¿El qué, perdón? What was that? Tímido en inglés. Shy. ¿Cómo? Shy. Shy. That's shy. All right. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Okay, guys. So, la idea es precisamente eso, you know. En el grupo, usted tiene que tomar el liderazgo. Usted tiene que preguntar, you know. Y de eso se trata. Vamos a los grupos, pues, a practicar, you know. A quitarnos el miedo que tal vez a veces acá no vamos a poder practicar porque estamos muchos. Pero es la oportunidad de cometer errores, de hacer preguntas, que los demás me logren explicar. So, voy a tener un par de voluntarios. I'm going to take a couple of volunteers.
digámoslo mejor, un par de víctimas here. So, para que nos ayude con el spelling. So, let me see. Voy a comenzar con Brenda. No he escuchado la voz de Brenda. Hi, Brenda. Gracias, chicos. Gracias por la mano. Dame un par de minutitos. I'm going to take you there. But comienzo con un par de víctimas today. Brenda, how do you spell your last name? Last name. Brenda? Hola. Hi. How do you spell your last name? Your last name is Villatoro. Okay. How do you spell that? What? Yes. How do you spell Villatoro? So your last name is Villatoro, right? How do you spell? Hemos estado practicando. Perdón, creo que es mi audio. Yeah, so spell significa deletrear. ¿Sabes qué significa? Okay. Okay. So, spell es deletrear. So how do you spell? ¿Cómo deletrea Villatoro? How do you spell Villatoro? Okay. Es V-A-L-L-A-T-O-R-O. Okay, one more time. Can you say it again, please? V. V. I. L. L. A. T. O. R. O. Okay, can you check it out? Creo que podemos cambiar algunas letritas, right? So we can change a couple of letters here. So la primera sería V. B, A. Ajá, pero necesito que sea la otra letra. So that is V. Guys, ayúdenme con Villatoro. So, ¿cómo lo cambiamos? I. B, I. Ok, so V, I. W. W. I. W. Okay. Creo que solamente era esa, right? So Villatoro, that's it, all right. Recordemos que la palabra es double, so double. Double L, double T, double O. Double. Okay, thank you so much. Damaris, let me go with you. So Damaris, how do you spell your sister's name? Sister name, B. No problem, no problem. Comencemos again. Let's start over. B. 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 B as in boy or V as in Victor. Victor. B. Okay. B the. V as in Victor. B de burro. Oh, V as in boy. Okay, V as in boy. Mm-hmm. V as in boy. A. No, it's L. Sorry, L. Okay. A. C. Oh, no, it's N. N. C. Okay. A. Okay. Nice. Thank you very much. Okay, there we go. Jose, how do you spell your mother's name? Mother's name. Jose, yo sí veo su micrófono abierto, pero no lo escucho. Guys, soy solo yo. ¿Logran escuchar a José? No. No. Okay. No, no se escucha. No, José. Sí le veo activado el micrófono a José, pero no sé si es algo con las configuraciones.
but no se le escucha. Dani, ahí salís. Ok, mientras logramos solucionar la dificultad con José, vamos con Jocelyn. Jocelyn, do you have, are you married? ¿Está casada, Jocelyn? Are you married? No. No. Do you have babies? No. Dog? No. Pets? Pet? Do you have a pet? ¿Tiene mascota? Do you have a pet? Sí. Oh, okay. Ah, very nice. How do you spell your pet's name? I have two pets. Ambos, démelos. Lucy, that's L. Okay. U, C, I. And Roberta, that's R, O, V, E, R, T, A. Oh, very nice. Very fluent. I like it. Thank you so much, Jocelyn. José, ya estamos de regreso. Thank José. You. No, no le escucho. José, diga hola. No, no we can't hear. José, ¿tiene el audio activado? José. Él sí no se escucha. José. ¿Tiene audio activado? Desconéctelo. Unplug it. Y probemos con el altavoz. Díganos hola. No. No. Ok. Bueno, intentemos. Pero José en el grupo sí pudo practicar. Qué raro. Sí. José, Antonio. Sí, sí, él en el grupo sí estuvo conmigo y unos compañeros sí, se escuchamos y logramos practicar con él. Qué raro que ahorita ya no. Regresamos las configuraciones. Permítanme, él está en la computadora. Ok, José, yo creo que usted sí me logra escuchar. Nosotros somos quienes no le escuchamos. So, si está en la computadora, que creo que es lo más probable, a la par del icono del micrófono, hay como una flechita, hay un arrow. De clic en el arrow, de clic en la flechita, y va a activar el segundo que dice micrófono. Le va a aparecer la opción de headset, de micrófono, y le va a aparecer igual que el sistema. Pruebe con ellas, y si no, váyase abajo donde dice probar altavoz y micrófono. Creo que es algo de configuración, porque si logro practicar, pues en teoría tendría que funcionar. Ok, guys. Yeah, unfortunately no pudimos escuchar a José, pero espero que you know, podamos solucionarlo y ya empezamos a practicar y a escucharlo más. Guys, les quiero robar solo un minutito para que veamos lo de la plataforma. En la plataforma ya comenzaron algunos a trabajarme. Gracias por ello. Recordemos que sesión trabajada, sesión completada también. Para el día de mañana necesito que me ayuden completando hasta el ejercicio 1. Ya les indico. Vamos a completar hasta el que dice 1. Permítanme, solo lo cargo. De la sección 1. Sección 1. De hecho, para esta semana debemos de trabajar la 1 y la 2. Entonces, yo les voy a pedir que me avancen todo lo que sea posible. Al menos para mañana que terminemos a la 1.8 o a la 1.12 sería lo ideal, right? Para que vayamos avanzando. Recordemos que siempre el video es de verlo antes de la clase para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a practicar y sea más fácil para ustedes. Y aprovechemos más el tiempo. So, en la sección número 1 vamos a llegar hasta la 1.12, que son precisamente números. Entonces, les voy a compartir acá pantalla rapidito para que ustedes logren ver. So, el día de ahora, por ejemplo, like today, so, revisamos la parte, estamos pendientes con la parte de posesivos, vamos a revisarla tomorrow, but en el 1.6 es el alfabeto, que es el día de ahora, el 1.9 es el verbo to be, que lo vamos a trabajar little by little, y la 1.12 es numbers. La mayoría de ustedes no viene, bueno, de hecho no todos, nadie viene de cero, todos sabemos un poquito,
Incluso los números, estoy segura que sabemos algunos números. Entonces, la idea de estos videos es para recordar, reforzar lo que ustedes ya saben. Solo les voy a pedir que avancemos hasta la 1.2 el día de mañana, antes de la clase, para que ya podamos venir como más despacio y trabajar la parte de speaking solamente. Para esta semana, para el día jueves, que iniciamos módulo, vamos como de jueves a jueves el corte. Entonces, para este jueves debemos de completar sección 1 y sección 2, que son como las más fáciles y es el repaso de todo, right? This is the review. Dígame, Jonathan. Yo en la sección 1 estoy ahí donde están los números. Perfecto. Pero ya en la última pregunta de los números, como que muy rápido lo dice y cuesta entender. Vaya, recuerde que también están todas las opciones. Ahí me he quedado que no entiendo cuál es el último número. Sí, recuerde que también en la plataforma le da opciones donde usted puede ponerlo más lento o más rápido. Usted puede modificar la velocidad con la que lo escucha. No me carga, permítame. Vuelvo a lo escuchar. Si necesita escucharlo 30 veces, no hay problema. Usted escúchelo las 30 veces, porque es nuestro oído y estamos educando nuestro oído para entender también ese tipo de información. Dígame, Lorena. No me carga. Sí, teacher, y cuando yo he llenado, no lo he llenado completo, porque apenas estoy empezando. Y quiero ponerle enviar. No dice enviado y abajo dice incorrecto. Algo no lo entiendo ahí. Si le parece como incorrecto, sí se lo va a enviar, pero incorrecto significa que hay algo que pasó. Probablemente le faltó un punto, se comió una letra o le puso una letra de más. Si le puso un espacio más, le va a marcar que está incorrecto. Entonces, la plataforma está diseñada para que sea una respuesta perfecta. Si por alguna razón no les da como, lo sienten que está muy rápido, acá dice velocidad. Usted puede bajarle velocidad, puede subirle velocidad para que sea más fácil. Yo les recomiendo que sea velocidad normal. No le bajen tanto porque lo van a escuchar feo. Sí. Permítanme, les comparto acá. 1-10. Esta es la pronunciación normal. Pero ustedes le pueden bajar hasta 0.50. Zero. Pero escuchen qué feo se oye. Oh. Se escucha feo. Porque no es así como hablamos. Pero sí le pueden bajar un poco. Usted puede modificar esto para que sea más fácil. María, tell me, Mary. Thank you. Mary se mutió. You are mute. ¿Cómo? Está en silencio. Dígame. Ok, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sinceramente, para mí es primera vez usando todo esto de plataformas y todo eso. Entonces, de verdad que yo he querido avanzar y solo me trato de meter y he perdido un montón de tiempo en querer escribir. Y en realidad a la hora, como dice alguien ahí, de enviar, ya no puedo. Y entonces, de verdad que ahí necesito bastante orientación porque, como le vuelvo a repetir, es primera vez que utilizo esto. Ok, thank you. Let me listen to Yerin. Sí, sí. Como una sugerencia nada más para los que están así utilizando la plataforma en lo que al ingresar. Podemos ver lo que es despacio los videos, porque en los videos nos están orientando bastante a lo que tenemos que realizar. Entonces, al final de digamos, el examen que vamos a hacer al final, entonces completamos la palabra y entonces en algunas ocasiones nos da como error. Pero si vemos el video anterior, ahí nos da la corrección de cómo podemos escribirlo. Thank you. Exactly. Eso sería como una sugerencia. Y de hecho, llega justo y precisa. Los videos que están acá están diseñados para que sea, de hecho, digamos que autoexplicación, or self-explanatory. Si usted ve, por ejemplo, el video 1.1 que tenemos acá en la plataforma, usted lo empieza a ver, right? El video le da una explicación de cómo se utilizan my name is, for example, right? Le dice un poquito de his, un poquito de her y el uso de ellos.
El siguiente ejercicio que usted va a tener acá es precisamente el uso de my, your, his, and her. Entonces, los videos están diseñados para eso, para que lo podamos hacer alone y bajo nuestro mismo, nuestro propio ritmo. So, usted ve el video y dice my name is, his name is, her name is. So, me da una idea de cómo se utiliza, right? Y lo que les indicaba de la velocidad es para, precisamente para que usted la adecue a cómo se le hace más fácil entenderla, aunque lo más indicado es que sea la velocidad normal. El ejercicio de acá, por ejemplo, dice, use possessive, my, your, his or her, to complete the blanks. Ya me dijo acá que solo puedo utilizar estas cuatro palabras, nada más. Y si ya vi el video, ya entendí que his es para él, her es para ella, my es para mí, and your es para usted o para tú. So, hello, what's your name? Hi. Puedo usar solo una de las palabras que me dice aquí arriba. Y dice, name is Antonio. Pero si le pregunto, hey, what's your name? No me va a decir, your name is Antonio. Yo le estoy preguntando su nombre, right? Entonces, ¿cuál es la respuesta que me hace falta acá? Easy. Solo voy a poner my, right? Completo todo el ejercicio. Le doy clic en enviar. Y si se fijan, me parece que está correcto. Pretty much, eso es todo. Si le dice, le aparece en rojito, es porque le acuso una palabra que no era o el lugar no era. Les voy a pedir que tengan cuidado con los espacios, porque si yo pongo un espacio de más, pongo un punto donde no va, la plataforma me va a decir que está incorrecto. So, for example, acá en my, yo vengo y le agrego un punto, ya no me la va a tomar como adecuada porque no llevan puntos. So, si se fijan, algo tan sencillo como un punto les va a bloquear el ejercicio. So, pretty much es eso. Veamos el video antes de la clase siempre para que... ok, Carmen ya no intente ingresar. Si la plataforma ya le bloqueó, tiene que esperar 24 horas. Escriba en el grupo, por favor, el día de mañana y para darle seguimiento con los chicos de soporte. Porque seguramente algún correo o el correo estamos ingresando que no tenemos en sistema o algo pasa. So, escríbanos temprano, mañana, porfa, para darle seguimiento con ello. Guys, any other question? Dígame, Brenda, and then I see you, Hector. Hi. Brenda? Mi problema en la plataforma es que yo practico, bueno, yo realmente estoy empezando a hacer inglés, no sé nada, y cuando veo el video, pues no entiendo qué me está diciendo. Solo veo, pero no comprendo. Entonces, en eso a mí se me dificulta saber qué es lo que tengo que hacer, qué debo hacer en cada ejercicio. Claro, Miss. De hecho, no se preocupe. Todos vamos precisamente desde cero. Y de hecho, el programa está diseñado para iniciar en cosas básicas. Pero si usted se fija, cuando entra el video, hay una opción acá abajo que está CC. Significa que usted puede ver el video o puede ponerle los subtítulos al video en español. So, yo puedo estar viendo el video, puedo estar viendo acá la explicación que está y en la parte de abajo me va explicando, me va poniendo el subtítulo. So, al inicio puede que sea una herramienta útil. Claro, puede verlo la primera vez con subtítulo, luego se lo quita y lo vuelve a ver, right? Porque tampoco esa es la intención. Recordemos que este es un proceso, guys. No vamos a entender todo 100%, pero tenemos acá, por ejemplo, los dibujitos que hacen que el entenderle sea más fácil. Y aparte la clase que es donde reforzamos algunos de estos elementos. El día de mañana vamos a practicar los posesivos que no lo hemos tocado. Vamos a practicar el verbo to be y vamos a practicar los números. Y por eso es que les pido completemos hasta la sección 1.12, right? Héctor, dígame, Héctor. Solamente quería confirmar, ¿verdad? Que al momento de que enviamos las respuestas, si todas están correctas, solamente le damos siguiente. No hay necesidad de esperar que nos salga alguna notificación ni nada, sino que solo siguiente. Wait, no sé si se refiere a esto. Le muestro nuevamente. Uy, perdón, ya la cerré. Lo que sucede es que si usted le da siguiente, pero si usted no envió la respuesta, el sistema no se la va a capturar. No, no, no. Una vez le doy enviar. Oh, sí. Correctas. Sí. Lo siguiente son los siguientes. Sí, sí, claro. Eso es todo. Una vez ya le parece como correcto o incorrecto, ya está capturado por el sistema y solo sigue con las demás. Sí, claro. Eso es todo. Listo.
Okay, super. Okay, guys. Sorry, ya les quité un par de minutos extra, but it was necessary. And Carmen, me escribe, porfa, tempranito mañana para poder darle seguimiento a su problema. And guys, si es necesario que vean el video 20 veces, do it. No hay problema, para eso están, para que les sirva de guía. Y sobre todo, recordemos, nuestro oído es cuestión de educarlo. Español, ¿cuántos años no tenemos escuchando español? Y todavía hay palabras que yo no entiendo, you know? Tengo 30 y algo de años es listening to Spanish y no puedo conjugar el verbo caber, por ejemplo. Inglés va a ser lo mismo, va a ser un proceso. Necesitamos escucharlo todos los días. Escuchen música, escuchen videos, escuchen a gente hablando. Quizás no le entiendan al inicio, pero de 20 veces que ya escucho lo mismo, ya aprende una palabra. So, ese es un proceso, guys. Los invito a escuchar tanta música sea posible y nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Que descansen. Have a good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye.